Pues buenas noches a todos. En nombre de la Comunidad Española de Física Nuclear, quisiera agradecer a la Fundación BBVA la celebración de este acto que nos trae de aquí, que es dos conferencias sobre dos importantes experimentos de física nuclear a nivel mundial ubicados en el CERN. Y tenemos con nosotros el honor de poder disfrutar de dos distinguidos investigadores reconocidos internacionalmente. A mi izquierda, la profesora María José García Borge, que es actual portavoz del experimento Isolde del CERN. Es una investigadora con un abultado currículum investigador en España y reconocida a nivel mundial, uno de los pilares de nuestra comunidad, que ha estado muy vinculada desde sus inicios profesionalmente al experimento Isolde. Es probablemente una de las personas que mejor conoce la instalación y que actualmente pues, desempeña el liderazgo y la portavocía del experimento. A mi derecha tenemos al doctor Enrico Chiaveri, que es el actual portavoz del experimento ENETOF del CERN. Es un investigador que ha desarrollado su actividad en el campo de los aceleradores y que, gracias a sus, yo diría que, altísimas dotes de gestión y de resolución de problemas muy complicados, pues también ha ocupado puestos en el CERN muy relevantes relacionados con cosas tan poco complicadas como la gestión de los recursos humanos. Debo además decir que, como miembro de la colaboración en ENETOF, pues poder disfrutar de la capacidad gestora del doctor Chiaveri ha sido todo un lujo, porque gracias a él, en gran medida, pues hemos conseguido tener una nueva instalación construida recientemente, de la cual nos hablará. Antes de terminar mi introducción, quisiera decir unas breves palabras sobre la relevancia de estos dos experimentos en lo que es la comunidad española. Isolde es una instalación legendaria, ha cumplido 50 años recientemente, o sea que es una de las instalaciones con más solera en el CERN y todavía hoy está en la vanguardia de lo que es la investigación a nivel mundial. Es la instalación que ofrece más cantidad de haces radiactivos en el mundo y en la que pues, prácticamente todo físico nuclear español ha hecho un experimento o lo va a hacer. Desde el punto de vista de ENETOF, es una instalación más moderna, más reciente, y sin embargo ha supuesto también un importante papel para lo que somos los físicos nucleares españoles. Fue diseñada por españoles y el 20% de ese experimento hoy en día pues, es español en propuestas, experimentos. Pero también es un experimento que ha tenido una gran relevancia tanto para la comunidad de tecnología nuclear española, que ha conseguido coordinar proyectos internacionales muy ambiciosos en el sector, y por otro lado ha sido también una instalación, el CERN se ha beneficiado enormemente de esta situación, un caso de simbiosis entre España y el CERN, dado que en 15 años ENETOF se ha colocado en lo que es liderazgo mundial en lo que son medidas de referencia en el campo, en competición pues, con laboratorios de mucha solera como los Álamos. Bueno, sin más dilación, paso a dar la palabra a la profesora María José García Borge. Decir que va a haber un turno de preguntas al final de las dos charlas, de aproximadamente media hora, y con eso pues damos paso a la primera oradora. Muy bien, pues muchas gracias, Dani, por esta introducción y quería agradecerles a todos ustedes la presencia. Veo muchas caras amigas y bueno, me gustaría poder presentarles la instalación Isolde. He titulado mi charla Sus logros y sus retos, pero voy a empezar haciendo un pequeño detour porque realmente es una instalación que se dedica fundamentalmente a estructura nuclear. Me parece que lo mínimo es empezando diciendo qué es un núcleo. Está formado por protones y neutrones y ocupa prácticamente toda la materia. Fíjense que el átomo está prácticamente vacío y está ocupado por neutrones y protones, que siempre representamos de dos colores, rojo y azul. Y si nosotros tuviéramos un centímetro cúbico de núcleos de hierro, pesaría 300 toneladas. Sin embargo, un centímetro cúbico de un trozo de hierro, como aquel que representamos ahí, ocupa tan solo o pesa tan solo 8 gramos.
Como hemos dicho, los núcleos están formados por neutrones y protones y hay muchos de ellos. Y de hecho, si yo los quiero representar en un gráfico bidimensional donde pongo los protones y los neutrones, veo en el centro, en unos puntos negros, que son los núcleos estables, aquellos que nosotros vemos en la naturaleza. Para los más ligeros, el número de neutrones y protones es igual y ocupan la diagonal. Y para los más pesados, para que se estabilice el núcleo y debido a la repulsión coulombiana entre los protones, tenemos que añadir un 50% más de neutrones para que el sistema sea estable. De todos esos núcleos, vemos que aparte de los puntos negros existen de otros colores y podemos decir que en nuestros laboratorios hemos podido producir unos 2.700 núcleos y que la teoría nos dice que a otros un número equivalente es todavía ligado y eso nos va a permitir poder llegar a la frontera de ligadura de estos núcleos. A la vez, estos núcleos, sabemos a lo largo de los años, la física nuclear tiene 100 años de historia, un poquito más, que hay núcleos mejores que otros, digamos más estables, cuesta mucho más excitarlo, como pasa con los gases nobles. Decimos que esos núcleos que suelen tener un número N o Z, 2, 8, 20, 28, etc., tienen números mágicos y presentan propiedades especiales de estabilidad. Y estos números mágicos son los pilares de nuestros modelos nucleares. Y además estos núcleos que hemos puesto de colores, los colores corresponden a cómo aquellos que no son estables, como decimos nosotros, cómo se desintegran, bien rompen a la mitad por proceso de fisión, bien emiten una partícula alfa, que son dos neutrones y dos protones, o la mayoría de ellos intercambian, si son ricos en protones, un protón por un neutrón, emiten un positrón y un neutrino, o bien un neutrón en un protón y emiten un electrón y un antineutrino. Esos son los procesos básicos de física nuclear. Son sistemas de muchos cuerpos y presentan una gran complejidad que cerca de lo que llamamos los núcleos estables, nosotros lo llamamos el valle de estabilidad, casi todos son deformados, solo aquellos con números mágicos son esféricos y cuando nos alejamos del valle de la estabilidad, los núcleos que nosotros llamamos más exóticos, porque son muy difíciles de producir en nuestros laboratorios, nos encontramos que presentan cierto tipo de estructuras, algunos se alejan formando un halo alrededor de un core central, otros prefieren emitir dos protones a romper un par, otros se agrupan en distintos clústeres y un hecho candente de los últimos años también es cómo estos números mágicos, que son los pilares de nuestros modelos, varían cuando nosotros nos alejamos del valle de la estabilidad. Por supuesto, una pregunta fundamental dentro de la física nuclear es cuál es el último elemento químico. Como sabéis, este año se le ha dado nombre al 113, 117 y 118. Probablemente la historia todavía no ha terminado. ¿Cuáles son las preguntas fundamentales de los núcleos? Bueno, la primera de todas es cómo se forma un núcleo a partir de sus constituyentes, es decir, de sus protones y de sus neutrones. Los núcleos tienen una cualidad que no presenta ningún otro tipo de sistema y es el hecho de que manifiestan propiedades de carácter colectivo y de carácter individual. Entonces, ¿cómo explicar esas propiedades colectivas en las que todos esos neutrones y protones contribuyen frente a otros comportamientos que podemos singularizar en uno de ellos? ¿Y por qué aparecen ciertas regularidades, que nosotros en física nuclear lo llamamos simetrías, en este tipo de sistema de tantísimos cuerpos, todos apelotonados, como podéis ver en este gráfico? Para ello, los físicos experimentales tomamos medidas y esas medidas nosotros los llamamos observables y, por tanto, determinamos propiedades, la masa, el radio, los momentos, el spin, los momentos electromagnéticos, cuánto dura un núcleo y cómo se desintegra y cómo ocurren las distintas transiciones. Y comparamos esos observables con nuestros modelos teóricos que de alguna manera reflejan esa dualidad de propiedad individual, modelo de capas,
está basado en los números mágicos y para el comportamiento colectivo utilizamos sistemas de campo medio. En la última década ha habido una gran revolución en los modelos nucleares que permiten hacer cálculos basados en lo que nosotros llamamos primeros principios, es decir, basándose en las interacciones de dos de esas partículas, dos neutrones o dos protones o incluso de tres, poder describir un sistema de tantos cuerpos. Otro de los temas fundamentales de la física, donde la física nuclear juega un papel relevante, es en la génesis de los elementos. Una pregunta normal es ¿de dónde vienen todos los elementos químicos que nosotros nos encontramos en la Tierra? Y sabemos bien cómo se producen aquellos hasta el hierro 55. Sabemos que los protones y neutrones se forman entre el primer microsegundo y el primer segundo después del Big Bang. Empieza a haber reacciones de fusión para los elementos más ligeros. La fusión del hidrógeno del deuterio para formar helio es lentísima, es muy poco probable. Gracias a eso el Sol nos sigue iluminando, que es una estrella más o menos de media edad y está a mitad de su proceso de quemado del hidrógeno para producir helio. Una vez que el hidrógeno desaparece, las reacciones que nos llevan, reacciones de fusión, la que por ejemplo nosotros unimos tres alfas o tres partículas de helio para formar carbono 12, carbono 12, una partícula de alfa para formar oxígeno, etc., son procesos muy rápidos. Que ocurren en la naturaleza y nos llevan hasta el hierro 55. Una vez que llegamos a ese, que es el núcleo más estable, y el sistema de alguna manera se para. ¿Y qué es lo que puede hacer el sistema? Bueno, si la densidad de neutrones que uno encuentra en el universo, que es lo normal, es pequeña, la probabilidad de que capture uno de esos neutrones y pueda ir a un núcleo más pesado es pequeña. Entonces, la mayoría de los núcleos proceden a través de este zigzag en el que la captura neutrónica y la desintegración beta se van alternando y pueden llegar hasta el plomo. Esto lo llamamos proceso S, que en inglés quiere decir S de slow, lento. Sin embargo, no hay una manera de explicar cómo el torio y el uranio, que nosotros encontramos en la Tierra, se produce a través de este proceso, puesto que de nuevo llegamos al plomo, que es muy estable. En este momento existen para producir los núcleos estables dos posibles escenarios y no sabemos muy bien cuál es el papel que juegan y la probabilidad de estos dos procesos. Uno de ellos se debe, lo que nosotros necesitamos crear en cualquiera de ellos es una gran densidad de neutrones para que haya captura muy rápida de neutrones y en vez de proceder a lo largo de la línea negra, se traslade a esta línea que nos permite llegar desde más lejos a estos núcleos. Haciendo un bypass del plomo, que es el más pesado y el más estable. Entonces, esos procesos que hoy en día se contemplan es la unificación de estrellas de neutrones, se mezclan entre sí, creando una gran densidad, es un proceso lento, una densidad fría de neutrones, o bien el colapso de una supernova, donde tenemos una gran densidad de neutrones. Lo que hacemos los físicos nucleares, y también en ENETOF, es medir secciones eficaces, procesos de desintegración, que nos permiten meter las masas de los núcleos involucrados, que nos permiten meterlo con los modelos astronómicos para crear un escenario astrofísico creíble que pueda reproducir la abundancia de los elementos químicos tal y como nos los encontramos en la naturaleza. Para poder estudiar estos núcleos individualmente uno a uno con nuestro propio microscopio necesitamos utilizar laboratorios. Y hay dos maneras dentro de las instalaciones de física nuclear de producir este tipo de núcleos. Y estas dos maneras son complementarias. Una de ellas se llama ISOL, que quiere decir separador de isótopos en línea, es decir, directo, donde yo envío un haz de protones de alta energía y alta intensidad sobre un blanco grueso. Suele ser un circuito, como vemos aquí, relleno de un material, que puede ser uranio, plomo, cualquier material, a una temperatura muy alta, de modo tal que los productos de la reacción se difunden fuera, se ionizan y por un separador se llevan. Y solamente uno de estos, como podéis ver en esta flecha, puede salir y puede llevarse al sistema experimental de estudio. La alternativa
es lo que se llama la producción en vuelo. Yo parto de un núcleo muy pesado, lo hago pasar por una lámina muy delgada y todos los productos de la reacción van a salir hacia adentro y, por tanto, se van a enfocar hacia un separador de masas, ¿eh?, donde vamos a intentar separar los productos. Este tipo de método, como aprovechamos el momento de la haz que llega, va a permitir acceder a núcleos más rápidos, de vidas medias de microsegundos, y nos va a dar una panorámica de los sistemas, una panorámica de los núcleos ligados. Mientras que el sistema ISOL lo que nos permite es conocer, poder estudiar cada uno de esos sistemas individualmente y poder conocer en detalle sus propiedades. Una de esas instalaciones de tipo ISOL es la que nosotros tenemos en el CERN, y aquí tenéis una vista panorámica del CERN, ¿eh?, la Route de Meegaan, y aquí el LINAC, que produce protones, el sincrotrón de protones, el booster, y ese haz de protones de 1,4 gigaelectronvoltios se lleva sobre la instalación ISOLDE. En ISOLDE somos muy ávidos y nos llevamos entre el 40 y el 50% de los protones producidos en el CERN. En parte se debe a que en cada uno de estos procesos de inyección no todos los iones acelerados se pueden inyectar en el siguiente, y por eso para cada uno de estos anillos siempre existen experimentos como el que presentará el profesor Chiaveri. Un poquito sobre la instalación ISOLDE. Como ha dicho el profesor Canot, es la más antigua del CERN, está funcionando desde el año, aprobada en el 64, está funcionando desde el año 67 y ha logrado sobrevivir debido a su continua transformación, tanto de los experimentos que se hacen como de la parte técnica de la instalación. En estos momentos, su experiencia nos permite acceder a más de 1.300 isótopos, que es el número más grande de los que se pueden producir en otras instalaciones en el mundo. Produce haces de baja energía y de alta energía para estudiar reacciones, y como todos los experimentos del CERN, tiene una colaboración que en este momento participan 18 países. Hemos puesto aquí las banderas que nos llevan desde Bélgica hasta el Reino Unido, pasando por Polonia, que es el último país que se ha unido, y en esta instalación aquí vemos el esqueleto. Hay dos unidades de blanco, de modo tal que podemos trabajar en ping-pong y utilizar el máximo de posibles experimentos, llegando a un número de 50 experimentos al año. ¿Cómo funciona esta instalación y cómo producimos esos núcleos? Bueno, volvemos a tener aquí el haz de protones, que viene del booster, y aquí las dos unidades de blanco. Entonces, nosotros hacemos el haz de protones sobre un blanco de uranio, y a través de este tipo de reacciones, o bien producimos núcleos próximos, el método se llama espalación, o lo fragmentamos en trozos de asimétricos o fisión asimétrica, o producimos trozos de tamaño próximo. Si yo parto de un blanco de uranio, que es el más usado en ISOLDE, realmente produzco todos los elementos de la tabla periódica, con, por supuesto, distinta sección eficaz, y depende la producción final de la masa del blanco, y por tanto es muy importante que sea muy masiva y que la energía aquí sea muy alta. Aquí vemos un trozo de esos núcleos. La fuente de iones, es decir, para ionizarlos y poderlos llevar por la máquina, es de tipo químico, y por tanto al aplicarla yo puedo seleccionar todos los isótopos del mismo elemento químico, que aquí represento es berilio. Luego una separación magnética en función de la masa dividida por la carga, y por tanto, como solo si conjugo estos dos elementos, solamente un núcleo se produce al final, que en este caso es berilio 14, de una vida media muy corta, de 4 milisegundos. Para los casos en que los elementos químicos tienen propiedades químicas muy similares, utilizamos láseres que nos permite llevar el sistema a la ionización, y de nuevo una selección individual de cada uno de estos sistemas. Como veis, hay pérdidas en la transmisión, en la ionización de los sistemas, que no son despreciables, y parte del conocimiento de este tipo de instalaciones está en intentar reducir las pérdidas que ocurren entre la producción inicial y lo que se da un poco al usuario. ¿Importa el tipo de material? Por supuesto que importa. Aquí vemos dos ejemplos de carburo de vanadio y óxido de calcio. Para producir el mismo núcleo, en este caso argón
32, es un núcleo bastante isótico, solo dura unos cuantos milisegundos, y el tiempo de medida ha sido exactamente el mismo. Podemos ver que en un caso solo accedemos a uno de los estados y en el otro podemos tener una espectroscopía detallada de ese tipo de estudios, que podremos comparar con mejor detalle con aquellos modelos. Y aquí podemos medir la vida media de este núcleo y los estados intermedios. Una vez que hemos producido los núcleos, ¿para qué los usamos? Fundamentalmente los usamos para medidas de física nuclear y física atómica, como la que yo os he enseñado. Hacemos estudios de astrofísica para hacer esos inputs para el génesis de los elementos. También hacemos algunos modelos para interacciones fundamentales y test del modelo estándar, y un 20% a un 30% del tiempo de haz que nosotros usamos se dedica a aplicaciones, bien de física de materiales o de ciencia de la vida, fundamentalmente biofísica y medicina. ¿Qué es lo que medimos? Los observables que queríamos conocer para nuestros modelos. Medimos modos de desintegración, las propiedades del estado fundamental, el spin, la paridad, los radios, las probabilidades de transición. ¿Dónde lo medimos? Bueno, pues aquí tenemos una foto de esta instalación. Como veis, hay muchísimos sistemas, porque cada una de estas propiedades utilizamos en general un solo dispositivo. Aquí tenemos la parte de la máquina, el robot que nos trae los blancos, los separadores y una docena de líneas de baja energía, al final de la cual nosotros tenemos distintos dispositivos. Por ejemplo, Collapse y CRIS nos permiten medir las propiedades atómicas de los núcleos, IsoTrap la masa, las desintegraciones beta la vemos en IDS y en TAS, y además podemos traer también sistemas desarrollados en nuestros propios laboratorios que podemos hacer un plug-in, plug-out, lo podemos poner, tomar datos y llevárnoslo a nuestra casa. Y esto es muy útil para los pequeños grupos. Para ilustrar la participación española en ISOLDE, he puesto la bandera en aquellos sistemas en los que la contribución española es muy alta y, como veis, se extiende desde la desintegración beta, reacciones nucleares a propiedades de materiales, las que fundamentalmente trabaja la Universidad del País Vasco. Voy a poner ahora algunos ejemplos para ilustrar un poco el tipo de física que nosotros hacemos. He hablado que una de las propiedades más singulares que han demostrado algunos de los núcleos más alejados del valle de la estabilidad es lo que nosotros le llamamos la estructura de halo, es decir, que algunas partículas están tan poco ligadas que se alejan enormemente del centro del núcleo. Estos núcleos tienen un radio anormalmente grande y esto se ha visualizado a través de las reacciones. Nosotros hemos hecho un experimento propuesto por un grupo teórico de la Universidad de Sevilla de intentar reproducir el experimento de Rutherford, el scattering eléctrico, para poder ver cómo cambian las propiedades en el caso de un núcleo con halo. Nos hemos encontrado que el core de este núcleo, esta parte central, se comporta como cualquier núcleo de aquellos que estudió Rutherford hace más de 100 años. Pero, sin embargo, el litio-11 en su núcleo con halo tiene una sección aficaz infinitamente más pequeña. Lo podemos entender porque el núcleo es poco ligado y, en vez de favorecer un choque elástico, como si fueran bolas de billar, realmente el núcleo se rompe muy fácilmente debido a su baja energía de enlace. Otro tema candente de los últimos años es lo que nosotros llamamos los números mágicos, ciertos núcleos que presentaban una estabilidad muy especial, sus primeros estados de excitación tenían unas energías muy altas, incluso por encima de 4 MeV, y correspondían y eran fáciles de entender si uno colocaba las últimas partículas, como si fueran los electrones ópticos de los átomos, en una especie de capas cerradas. La capa se cerraba, aquí se creaba un gran diferencia de energía y, por tanto, para yo poder poblar ese estado necesito mucha energía y, por tanto, si no había tanta energía, el sistema no se excitaba, no hacía nada y se mantenía estable. Lo que nosotros hemos visto es que cuando nos alejamos del valle de estabilidad, la proporción de neutrones y protones ya no es
idéntica, aumentan mucho los neutrones y, por tanto, esa interacción cambia y cambia de una manera que estos números desaparecen, las órbitas se mezclan de otra manera, como podemos ver aquí, y nuevos números mágicos aparecen. Para poder, digamos, tunear de alguna manera nuestros modelos teóricos, le tenemos que proponer datos experimentales que permitan conocer cuál es la evolución entre esta situación y la situación de al lado. Y, por tanto, necesitamos hacer una serie de experimentos. Uno de esos experimentos para medir las propiedades del estado fundamental del núcleo es estudiar la estructura hiperfina atómica. Es decir, el núcleo está en el centro del átomo, su tamaño es no despreciable, aunque es muy pequeño, es 10.000 veces inferior, pero a pesar de todo influye en los estados atómicos y los desdobla, igualmente debido al spin de ese núcleo. Y por tanto, los láseres hoy en día nos permiten medir con altísima precisión estos desdoblamientos de los niveles y a partir de estas medidas nosotros podemos deducir las propiedades del núcleo. Y eso nos permite deducir los cambios de radio de carga dentro de los mismos isótopos y las propiedades que llamamos electromagnéticas, el spin, el momento magnético y el momento cuadrupolar. Este sistema, que efectivamente tiene una cierta complejidad experimental, se ha aplicado a los núcleos de calcio, son unos núcleos muy importantes porque tienen dos isótopos que son lo que nosotros llamamos doblemente mágicos. Tiene un número mágico de neutrones y de protones. Entonces, midiendo esta estructura y viendo cuál es el centro de la distribución del desdoblamiento de picos, podemos determinar los radios de estos núcleos. Entonces, lo que hemos observado es que los doblemente mágicos de calcio, 40 y 48, tienen unos radios más pequeños. El núcleo es esférico y el radio es más pequeño. Algo así esperábamos. Pero el núcleo calcio 52, esperábamos que su radio fuera similar, sin embargo, experimentalmente nos encontramos que el radio es mucho más grande. Esto afecta a cuál es el comportamiento de la distribución de carga lejos de la estabilidad y se ha publicado recientemente en Nature Physics, una de las revistas más relevantes del campo de la física. Igualmente, tenemos la potencia y la posibilidad de medir las masas de los núcleos, los atrapamos en lo que nosotros llamamos una trampa, que es una trampa electromagnética, escaneamos el campo de radiofrecuencia y cuando la frecuencia coincide con la frecuencia interna de esto que está oscilando, él coge esa energía y, por tanto, cuando yo mido este núcleo aquí va a tener mucha más energía porque la ha captado el campo exterior y va a llegar al detector más rápidamente. De esa manera podemos medir las masas de los núcleos que, como sabéis, dependen no únicamente del número de protones y de neutrones, si es el átomo también del número de electrones, pero de la energía de enlace. Si yo mido la masa y conozco estos números, puedo determinar la energía de enlace. Y, por tanto, conocer propiedades del núcleo. Cuando yo represento la variación de la masa en los distintos sistemas, observo que en algunos casos hay unos grandes cambios en esa energía de enlace que están asociados a la presencia de números mágicos. En otros casos aparece una especie de plató que me indica que hay coexistencia de forma. Es decir, que midiendo un parámetro como la masa puedo deducir parámetros importantes de la estructura nuclear. Hemos dicho que la física nuclear tiene bastantes inputs o, digamos, datos observables para la génesis de los elementos. Aquí vemos en la parte inferior cuánto impacta la masa de los núcleos a los distintos modelos para producir la génesis de los elementos. Y vemos que hay variaciones enormes del orden de 2.000 kiloelectronvoltios cuando, con nuestras medidas de masa, nosotros podemos calzar unos pocos kiloelectronvoltios. Es decir, que si nosotros logramos medir estas masas, el input en los modelos sería enorme. Queremos intentar dilucidar la diferencia, como hemos dicho, de la unificación de estrellas de neutrones, cuyo proceso va muy, muy alejado del valle de la estabilidad, es un proceso frío, lentamente ocurre con la explosión de una supernova, donde el proceso se supone que ocurre mucho más cerca. Para ello, hemos hecho también unas medidas de masa y en la zona del cadmio
vemos que con los nuevos, esto era en azul los valores predichos, en rojo los nuevos valores medidos y podemos ver que coinciden con los datos de abundancias solares. ¿Qué deducimos de ahí? Pues que en esta zona realmente el escenario más probable es el de explosión de una supernova. Pasemos ahora, hemos dicho que es una instalación que tiene 50 años y que sobrevive gracias a sus continuas transformaciones. Las últimas que estamos realizando son de aumento de energía para ir a energías muy superiores y, por supuesto, un aumento de intensidad que nos va a permitir llegar a núcleos mucho más exóticos. El corazón de este aumento de energía es este módulo que permite hacer una aceleración de los haces en unas distancias muy pequeñas. Consta de 5 cavidades superconductoras y un solenoide en el medio. He puesto aquí las banderas de las empresas de los distintos países europeos que han permitido la construcción de este módulo. Esto es un sistema, aquí vemos el sistema ya construido y en sus últimos detalles de asamblaje y los primeros experimentos que hemos realizado este año con una energía de 5,5 MeV por nucleón. Aquí vemos la sensación de alegría en el primer haz acelerado, que ha sido este año el 9 de septiembre. Dos de nuestros operadores son españoles, uno es de Salamanca, el otro es de Sevilla, el otro es un postdoc que venía del grupo nuestro de Madrid. Hasta ahora el sistema está funcionando perfectamente y en estos momentos un experimento de un grupo de Madrid y Huelva, al que yo pertenezco, está montando un experimento que empieza a tomar datos, de hecho, mañana. ¿Qué nos permite esta mayor energía? Lo vemos aquí inmediatamente, en azul era la antigua y vemos que a partir de una cierta energía no vemos nada. La energía no es suficiente para explorar el sistema. Con la nueva energía podemos explorar estructuras a mucha mayor energía que nos permiten deducir la forma del núcleo, independientemente de la teoría, y para ello lo hemos celebrado el 28 de septiembre. Pasemos ahora a las aplicaciones que se llevan el 20 o el 30% del tiempo de haz, van a física de materiales, pero también a biofísica y medicina. Entonces, volviendo a hacer una pequeña introducción sobre la física nuclear, hemos de recordar que la transferencia de conocimiento de la física nuclear a la medicina es la más rápida que se ha conocido. Y todos aquí vemos la mano de la mujer de Röntgen, que no sé si la quiso sacar con un anillo y con una pulsera para demostrar que los científicos también nos podemos permitir comprar una pulsera, pero es la primera radiografía y tuvo tanto impacto que aparece, esto es una caja de cigarrillos inglesa, que se utilizó para divulgar la importancia de los rayos X, es decir, que la divulgación es una cosa intrínseca a la ciencia de alguna manera. ¿Para qué se utilizan los núcleos radiactivos? Se utilizan en distintas etapas. Se utilizan para diagnóstico, núcleos como trazadores. Yo quiero producir un nuevo fármaco. No sé cómo el metabolismo del cuerpo reacciona a ese producto químico que yo he metido. Normalmente se le adosa un núcleo radiactivo que emite un poquito de radiación, beta o gamma, y se mide y se puede sacar una foto de dónde va a parar ese fármaco. Normalmente el problema que tenemos es que arregla el problema de interés y estropea un poco los elementos de alrededor. Por eso es muy importante tener no solamente conocer la dinámica del proceso, sino realizar una imagen médica clara, y aquí ya estamos en digamos, tratamientos de tipo cáncer, donde se implanta un ion radioactivo, tecnecio-99, para hacer la tomografía computarizada de un solo fotón. Aquí vemos el caso de dónde tiene metástasis este paciente, o la tomografía de emisión de positrones, que tiene una mayor resolución porque el positrón, al aniquilarse, emite 2 gamma, lo medimos en coincidencia, y nuestra capacidad de resolución de saber dónde se ha emitido es muy superior. Además, los núcleos radiactivos también se usan en terapia, bien por el uso de radioisótopos, es decir, núcleos radiactivos, o bien el uso cada vez más expandido de aceleradores de protones o de iones de carbono.
La ventaja de estos aceleradores la podéis ver aquí. Hasta ahora se usaba mucho lo que eran bombas de rayos X y para poder llegar al tumor, que lo tenemos aquí colocado, necesitamos dar una dosis muy alta a los tejidos superficiales. Sin embargo, cuando yo uso protones y hago un escaneo de las de protones a distinta energía, puedo cubrir la zona del tumor con una menor dosis, esto es una escala logarítmica, para los tejidos sanos. De todas maneras, la medicina en su lucha contra el cáncer ha desarrollado lo que se llaman tratamientos personalizados. Ellos han visto que aplicando para el mismo tipo de tumor, aplicando el mismo tratamiento a dos pacientes, la respuesta es muy distinta. Y para evitar esos efectos colaterales, lo que se quiere hacer de verdad es que se utilice el mismo elemento químico para el diagnóstico, para ese PET o ese SPEC y para la terapia. Y esto se llama teranoxis y hay un esfuerzo mundial para buscar esos pares. Es decir, fijaros que cuando hay una emisión para el diagnóstico, nosotros necesitamos emisor de positrones, mientras que para la terapia nosotros necesitamos un emisor alfa o emisor beta, emisor de electrones, para poder curar el cáncer. Entonces, esto es un esfuerzo multidisciplinar que lo que requiere es primero identificar estos núcleos, que haya parejas del mismo elemento químico, ver si esas parejas son tales que se pueden unir a un ligando conocido. Luego se coloca con el anticuerpo, que es el que va a rodear el tumor y va a intentar reducirlo. En ese aspecto, la contribución de Isolde ha sido la producción de no únicamente un par, sino cuatro isótopos de terbio, que son emisores de alfa, de positrones y de electrones. Estos isótopos de terbio se han conectado con un ligando llamado bombesín, y se han aplicado con éxito en cáncer de próstata, de mama y de estómago. En estos casos, el éxito ha sido 100%, se han aplicado para otros cánceres y, sin embargo, el éxito ha sido menor. Entonces, en Isolde lo que estamos haciendo es la búsqueda de este tipo de radioisótopos y para ello el CERN ha considerado estas investigaciones tan importantes que ha construido todo un centro donde en vez de hacer medidas esporádicas, como se han hecho hasta ahora, se ha unido a la instalación Isolde la producción de blancos, como el que veis aquí, parásito frente al que hemos tratado siempre, que lleva un pequeño trenecillo que lo puede llevar a la zona de tratamiento para poder producir estos radiofármacos y llevarlos a los distintos hospitales, bien de la Universidad de Lausanne, de Ginebra, o enviar a institutos europeos para hacer lo que es la biología y la bioquímica. Esta instalación realizará sus primeros tests en el 2017 y comenzará su funcionamiento en el 2018. Poco en resumen, quería indicar que el futuro de Isolde es brillante y en expansión, tiene nuevos proyectos y nuevos experimentos en curso, lleva casi 50 años de operación y se mantiene en el liderazgo tanto en el diseño de nuevos dispositivos como en la producción de nueva física. Espero haberos convencido a través de los ejemplos utilizados. Por primera vez en el mundo se han acelerado en Isolde núcleos pesados con energías del orden de 5,5 MeV por nucleón, con resultados muy prometedores. Os he enseñado uno de los espectros. Y el campo de la especialización de Isolde se amplía sus aplicaciones en medicina con la instalación Medisys, que empezará a funcionar el 2017. Gracias por vuestra atención. Ahora hablará mi compañero, profesor Enrico Cavieri, y luego pasaremos al turno de preguntas. Después de una charla como que tú has hecho, ¿cómo puedo yo hacer una charla de tu nivel? Buenas tardes, señoras y señores, estimados colegas y amigos del mundo de la ciencia. Antes de empezar, me gustaría agradecer a la Fundación BBVA y su director esta magnífica oportunidad
de presentar y explicar los objetivos y la peculiaridad de nuestra física nuclear y su complementariedad en el programa científico del CERN. Mi español no es muy bueno y que por eso yo voy a dar la charla en inglés, pero no dudéis en levantar la mano y preguntarme en español o en inglés. Now I can switch in English. Y ahora voy a pasar al inglés, si me permitís. Okay. Muy bien. Now we are going to... Ahora vamos a hablar en inglés y vamos a empezar hablando del título de mi presentación, que es La realidad, el futuro brillante de los neutrones desde el año 2000 lo es. Y vamos a hablar del conocimiento de una gran variedad de datos en física nuclear, lo que resulta esencial para comprender los grandes procesos diferentes que tenemos en la naturaleza. Y vamos a intentar comprenderlos. Como ya la profesora ha presentado brillantemente en su hermosa charla, lo que vamos a utilizar son los neutrones. En el CERN, la mayor parte, como ha dicho la doctora García Borges, tenemos actividades con los protones fundamentalmente en rojo y aquí en los neutrones, que es una particularidad, es una partícula, el neutrón, y vamos a interactuar directamente con los átomos porque no sufren la barrera de Coulomb. Y vamos entonces ahora a pasar... Vamos a hablar de la historia de lo que sería el tiempo de vuelo de los neutrones, ENTOF. Su historia empezó con esta experiencia y la idea fue del profesor Carlos Rubbia, el ganador del premio Nobel, y luego tuvo la idea de hacer este experimento para intentar comprender ¿qué podría ser, cuál pudiera ser el efecto de los neutrones que interactúan con algunos elementos que entran en este bloque de plomo para hacer algún tipo de transmutación? Realmente ese era el título. El título es la transmutación mediante o el cruce de resonancia adiabática, el TARC. Y a partir de ahí el profesor Rubbia tuvo la idea, de hecho, de realizar una instalación específica para realizar el análisis de los neutrones en estos procesos que interactúan con diferentes materiales y en particular el tiempo para él. Y en aquel momento era importante medir la sección transversal, la probabilidad de que el neutrón interactúe con el átomo o los átomos para poder, digamos, buscar de alguna manera, encontrar y sacar lo que son los elementos transuránicos, es decir, los residuos. Y esta es la primera fase en el año 2001, cuando empezaron, y de hecho, la idea al inicio era centrarse en la transmutación de material de desecho, Waste Transmutation Activities, y luego, de hecho, otros miembros de colaboración conjunta empezaron a trabajar en la astrofísica y también en otros campos de actividad de física nuclear y estudios básicos. Desafortunadamente atravesamos un momento difícil porque tuvimos problemas en esta diana de plomo, pero esto es un ejemplo de algo que me gustaría presentar porque quiero destacar algo, que incluso sin la medición, incluso porque tuvimos que sustituir la diana, la colaboración continuaba, seguíamos juntos. Hay que decirlo a la gente que trabaja en la colaboración, esto es un éxito. La colaboración siempre es un éxito. No hay que desanimar. Seguimos en el año 2009, empezamos con una nueva diana, un nuevo objetivo y empezamos a hacer muchas mediciones y de hecho, finalmente, en el año 2014, empezamos a construir un nuevo área y esto es un haz vertical, es inusual tener un haz vertical, puedo decir según mi experiencia, a la hora de hablar de la protección de radiación, que es una verdadera pesadilla, porque un haz vertical significa que tienes una radiación realmente que va hacia afuera, imagínate lo que significa para ello, para la gente, ¿no? Para estas personas. Y entonces, ¿por qué hacemos todo esto? Y me gusta el pensador de Godin, porque la idea de
sobre por qué lo hacemos. Realmente yo he traído esta escultura de Rodin, que tanto me gusta, porque es el pensador, como os he dicho. Pero creo que en la realidad Rodin, el escultor francés, quería presentar a Dante Alighieri, quería presentar a Dante que estaba ante el infierno, y luego se dio cuenta que físicamente Dante no resultaría físicamente demasiado interesante, y prefirió cambiar y crear este modelo que se convirtió en el pensador de Rodin. Y entonces, ¿por qué hacemos todo esto? En nuestras actividades intentamos dar alguna respuesta a cosas verdaderamente importantes. Y voy a hablar ahora de la transmutación de los residuos nucleares, los tres campos de actividad. La transmutación de residuos nucleares ciertamente era la idea original, la idea que tuvimos en aquel momento. Y luego, por supuesto, tenemos la aplicación fundamental para ello. Y en años recientes ha habido nuevos estudios desencadenados por esta necesidad urgente de encontrar una forma segura, limpia y una forma económica de un suministro energético que pueda sustituir a los combustibles fósiles para eliminar o bajar lo que es el CO2, la emisión de CO2. El diseño de sistemas de energía nuclear avanzados requiere nuevos datos para un gran número de isótopos. Tenían los ingenieros que saber qué pasaba cuando los neutrones interactuaban con diferentes elementos que iban a utilizar para la planta nuclear. Y entonces un ejemplo más, otro posible, que desafortunadamente todavía estamos esperando el prototipo, es utilizar lo que llamamos los sistemas guiados por aceleradores, Accelerator Driven Systems, ADS, que es una combinación de paneles nucleares. Esta actividad, bueno, pues se puede comprender inmediatamente que para una planta nuclear, para que tenga un acelerador, para que una planta nuclear lo tiene, es algo que viene del mundo exterior de ese entorno y constituye muchos problemas simplemente el aceptar o comprender esto. Tuvimos que hacer un prototipo, pero no hemos tenido suerte hasta ahora, no lo hemos podido hacer. Y entonces me gustaría resumir expresando que hay datos válidos, pero yo quizás no quisiera entrar en todos los detalles, pero me gustaría dar el orden de magnitud de lo que significaría el encontrar y retirar todos estos residuos. Podemos imaginar que tenemos esta eliminación definitiva. El orden de magnitud es de la cantidad del dinero que tendríamos que pagar para desechar estos residuos. Y aquí tenemos el ejemplo de los Estados Unidos. Y luego, por supuesto, esto va a aumentar cada vez más, más y más. Es algo que tendremos que considerar. Es algo que tenemos que enfocar. Quizás lo que vaya yo a decir ahora es algo que políticamente no sea tan fácil de, digamos, gestionar. Pero yo no quiero dedicarme a ello, no quiero gastar tiempo en esto, no quiero pasar más tiempo, pero creo que lo más importante, la medición más importante que tenemos que hacer con los neutrones es la captura. Estamos hablando de esto. Son los diferentes elementos que se llaman transuránicos, porque lo importante es saber una nueva generación, si es posible, de plantas nucleares, y hay que saber cómo tienen que interactuar con estos elementos transuránicos, porque la idea es tener una planta nuclear que vaya a, digamos, a recuperar estos residuos de la transmutación. Y queríamos ver en la incertidumbre de un 3 a un 7% que hay que reducirlo a ese nivel, y es muy difícil llegar a reducir esa incertidumbre de un 3 a un 7% para la mayor parte de estos residuos. Y ahora yo diría, quiero expresar algo en cuanto a los nuevos reactores, la nueva generación de reactores. Creo que realmente hay un sistema que es subcrítico, es decir, si algo ocurre, detienes el acelerador, lo paras y paras el proceso. Es subcrítico. Esto es fácil de decirlo, pero no es tan fácil hacerlo, claro está. No es tan fácil llevarlo a la práctica. Por eso necesitamos un prototipo. O, como se quiere desarrollar un nuevo enfoque utilizando el torio, y el torio, por supuesto, como el caso del uranio, en este caso, es no producir
un material de residuo radioactivo tóxico, como ocurre. Este es el enfoque de la India que se está ahora desarrollando. Y vamos a hablar ahora de lo que es la astrofísica y vamos a hablar de este entorno que entra como una contradicción. ¿Qué vamos a hacer? Realmente lo presentado brillantemente por la doctora María José García Borges. Debo decir que en los primeros 3 minutos, digamos el helio, el hidrógeno y el litio, hubieron de producirse, ¿de acuerdo? Pero entonces empezó a suceder, llegaron al hierro, a todo lo demás, y esto es algo que podría haber sido producido por procesos inducidos por impacto de neutrones. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Y ciertamente esto es un resumen del posible proceso o procesos ya presentados por María. ¿Qué vamos a hacer entonces en ENTOF? En el tiempo de vuelo vamos a medir estos neutrones que están interactuando con algunas muestras, y voy a entrar ahora en el punto cuando utilizo la palabra sample, muestra, y vamos a ver la sección transversal, que es la probabilidad de que el neutrón interactúe con el átomo de la muestra. Y en esto podemos hacer un estudio de astrofísica, donde podemos meternos en ello, en lo que sería ayudar a los astrofísicos a llegar al punto, lo que es ayudar en cierta medida. Buscamos entonces este enfoque underground. En cuanto a las aplicaciones físicas, yo creo que es una palabra importante decir esto, pero debo decir que en esta terapia de captura de neutrones, hace un par de años hubo una propuesta de hacer algunas mediciones o experimentos y se centraban más en esta terapia de captura de neutrones, en este proceso. Y entonces, hasta este momento, se trata de una terapia contra el cáncer, pero experimental. Realmente, esto realmente lo vemos aquí, ha habido una terapia que consiste en una inyección del boro del cuerpo humano que se va a seleccionar por la célula tumoral. Pero hay alguien que, en este caso, en esta terapia de captura de neutrones de boro, y debo mencionar a Granada, y vemos aquí cómo se hizo también, se hizo con azufre, y es un elemento muy importante para la astrofísica también, y la idea acorde a algunos expertos era que consideraban la posibilidad de sustituir finalmente el boro, que es tóxico, que crea problemas, que hay radiación gamma, que probablemente, bueno, no sea el caso del azufre, pero el azufre tiene una sección transversal que sería 1000 veces mayor de la del boro. Entonces no podemos apasionarnos y decir vamos a mantener al paciente ahí una semana esperando porque queremos utilizar el otro método y luego no podemos. Y entonces yo he tomado esta foto porque la investigación de la Universidad de Granada, cuyo objetivo es aportar una alternativa, as I mentioned before, en la lucha contra el cáncer, ha sido financiado por la Fundación Asociación Española contra el Cáncer, presidida por la reina Dona Leticia. Muy bien, creo que había que mencionar lo que era algo financiado por la Fundación Asociación Española contra el Cáncer, presidida por la reina Doña Leticia. Y voy a hablar ahora de ENTOF. Ya lo he mencionado y se centra en la transmutación de residuos nucleares. Alguna aplicación médica existe hoy día, la producción de isótopos y una terapia posible. Pero vamos a medir la sección transversal de estos neutrones, es decir, la probabilidad de que el neutrón interactúe con el átomo de la muestra que queremos medir. La colaboración hoy día es con estas instituciones que vienen de varios países, 40 instituciones, 150 científicos, una colaboración puntera y es diferente comparada con otras colaboraciones, porque no somos 3.000 físicos, somos 150 científicos, es menos, es otra dimensión, pero es una colaboración tremendamente activa a la hora de hacer estas mediciones y su investigación. Probablemente la mayor parte de vosotros hayáis ya visto esta imagen. Me gustaría mostrarla nuevamente porque este complejo de aceleradores del CERN nos permite localizar qué es ENTOF. ENTOF está aquí, ¿lo veis? Lo que es el Neutron Time of Flight, aquí tenemos SPS y aquí está ENTOF y realmente también está Isolde.
de nuestra amiga. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y por qué hablamos entonces de Neutron Time of Flight, NTOF? Porque el tiempo de vuelo es un método basado en la relación directa que existe entre la energía, por un lado, del neutrón que impacta, y por otra parte, el tiempo de vuelo que tiene que atravesar el tiempo. Y yo he elegido este ejemplo simplemente para mostrar lo que tenemos que hacer a la hora de hacer esta medición. Y entonces, ahora, esta diapositiva intentar seguirme. Yo sé que a lo mejor no es tan fácil, pero bueno, yo quería resumir en una diapositiva lo que vamos a hacer exactamente cuando tenemos esta instalación y con diferentes áreas diferentes. En primer lugar, tenemos la vertical, la tenemos aquí, el área 2, y tenemos la horizontal, el área 1. Tenemos la horizontal y la vertical. Tenemos las dos, el área experimental 2, que es la vertical. Y si vamos entonces a completar esto ahora, podemos ver a la vez, vamos a tener un neutrón que va verticalmente o bien horizontalmente. Y entonces, ¿dónde está esta instalación? En TOF podemos verlo, y podemos ver aquí el área precisa donde se encuentra situada. Aquí tengo en TOF, y aquí tengo en la siguiente imagen también tenemos dónde está situada en ETOF, comparada con el entorno, el aeropuerto de Ginebra y todo lo demás. Lo tenemos aquí, ¿no es así? La frontera con Francia, en fin. Ya lo ha presentado la profesora García Borges, y esto es lo que sucede. Esta es la imagen que nos dice qué sucede. Vamos a ver aquí, tenemos un protón, y tenemos aquí a 20 gigaelectronvoltios, tenemos aquí, para dar una idea de magnitud, 7 por 10 a la 12, y cada segundo, 1,2, va en modo pulsátil, va a llegar al bloque de plomo, estamos hablando de 1,3 toneladas de plomo, que va a producir ese blanco, ese bloque va a producir partículas cargadas cuando impacta el haz de neutrones, y vamos a seleccionar con un imán todas esas partículas cargadas, vamos entonces a sacarlas, y el neutrón se va a guiar por el colimador y se lleva hacia el área de medición. Y ahora, cuando estamos hablando, yo simplemente voy a toda velocidad para daros una idea, y lo que vamos a hacer, pero claro, es que necesitamos un detector, tenemos que analizar qué sucede cuando hay interacción. Esto es nuestra jerga, se llama en gamma o en alfa, gamma o alfa, y tenemos diferentes tipos, neutrón alfa, neutrón gamma, y detectores diferentes para analizar qué ocurre con esta interacción. Y aquí tenemos el ejemplo en el área experimental 1, donde vemos un detector, es un detector que se ha ensamblado, se ha construido en el año 2001, y debo decir que, gracias a la gran contribución increíble de España, de las entidades españolas, es que ha sido posible construirlo. Y ahora yo creo que la gente cree, y que la gente de ETOF toman la muestra y van a medir. No es así. Estamos hablando ahora, y hay que esclarecerlo, porque si no hay una confusión. Entonces, la muestra en este caso, he hablado de americio. El americio es uno de los elementos transuránicos que se producen en el proceso de una planta nuclear, el americio. Y en este caso yo lo selecciono para dar una idea de lo que significa, porque si lo recuerdo bien, estamos hablando de 32 miligramos de americio, y estos 32 miligramos de americio están encapsulados en 0,5 milímetros de aluminio. Y esto es lo que vamos a hacer. No hay interacción con el elemento radioactivo, porque vamos simplemente a tratar este tipo de elemento encapsulado. Ahora bien, esto que tenemos aquí, debo decir, permítaseme dar una idea, bueno, publicidad un poquito, porque es lo normal, ¿no es así? Simplemente para mostraros lo que ha significado construir el haz vertical. Aquí tenemos un ejemplo de 9 metros de tubo de vacío que hubo que utilizar y construir para este tipo de instalación, bajando, hasta que llegar al objetivo, a este blanco, a esa diana, a ese objetivo. Y aquí debemos decir que esto era el dibujo de un sueño, y ahora el sueño se hizo realidad. Aquí lo tenemos.
la realidad. Y entonces, en presupuesto y a tiempo, cumplimos. Hay que saberlo en el SEA. Cuando tenemos un proyecto, uno de los elementos claves y la frase es, oye, estás a tiempo, estás dentro del presupuesto, y lo hicimos. A tiempo y dentro del presupuesto. Y lo podemos ver aquí, en este área donde la gente está preparando la parte experimental, las mediciones, y ahora tenemos un ejemplo. Como he dicho, estamos trabajando en paralelo el área 1 a la izquierda, el área 2 a la derecha. Ahora bien, yo no quiero entrar en todos los detalles del tiempo de vuelo, pero vamos a ver lo que hemos hecho desde el 2002, que empezamos en la fase 1, hasta ahora, mezclando aquí lo que era transmutación de desechos o residuos, astrofísica, física nuclear y parcialmente también las aplicaciones médicas a las que hemos llegado. Y ahora voy a entrar en algo que es increíble y nos sentimos muy, muy orgullosos por dos razones. La primera es que en la lógica de la astrofísica, entonces pudimos hacer algo que era mi sueño desde el principio, el llegar a tener una colaboración estrecha con Isolde. Porque, bueno, Isolde es Isolde y Enetov es Enetov. Pero para mí era importante tener una colaboración. Y entonces surgió la oportunidad de trabajar juntos con Isolde, para hacer una medición que aparentemente, acorde a nuestros colegas, los astrofísicos, diría, es algo, bueno, hacía más de 60 años que intentaban comprender esta discrepancia entre lo que podría ser el modelo, por un lado, y, bueno, pues lo que ocurría con lo que se ha medido en el litio. Era el problema del litio, el problema cosmológico del litio. ¿Cómo se puede hacer esta medición? Y en el berilio 7, que es tremendamente radioactivo, y lo vemos aquí, ciertamente hay solo 53,2 del tiempo, son 53 días de tiempo de vida, es muy poquito, 53, tenéis que tener el elemento encapsulado, no te preocupes, encapsulada, y luego vas al área, vas a hacer la medición, instalas todo y entonces tienes que contar suficientemente, suficientes datos, y tienes solo 53 días de vida, y entonces 53,2, bueno, 53 días, entonces nadie, porque se trata de medir estos radioisótopos de tan corta vida, nadie, en los Álamos, donde fuere, ellos no lo hicieron, nosotros lo hicimos, y lo hicimos porque teníamos a Isolde, lo hemos hecho gracias a Isolde. Y entonces, con esto, pues, en ese trabajo conjunto, hicimos la medición del N-alfa y, de esta forma, pasamos al área experimental número 2, donde el flujo es tremendamente alto, un alto nivel de flujo, y pudimos, de esta forma, medirlo. Tenemos ya una publicación, seguimos trabajando con Isolde, vamos a seguir y decidimos dedicar nuestro tiempo, porque bueno, lo que se ha medido al cabo de 60 años, hay que decirle a nuestros colegas brillantes que bueno, quizás el modelo de ellos no sea el ideal, porque lo hemos hecho, y entonces hay que hacerlo con mucho tacto y seguimos, pero nos sentimos muy felices con estos resultados tan importantes. Una vez más, este es el ejemplo de este problema cosmológico del litio. Los físicos a menudo vamos a instalar en una muestra en este caso es de 50 gigabecquerel, y entonces es increíblemente altísimo el nivel, solamente son algunos microgramos, e hicimos muchas pruebas antes de llegar a la acción definitiva e instalar la muestra y ponerla en el área y montarla en el área de investigación. Y ahora me gustaría, si se me permite, completar mi presentación. Y yo quiero dar las gracias a mis colegas españoles. Quiero reconocer el trabajo de los amigos españoles, porque desde el principio, desde el 2000-2001, todas las instituciones nos han apoyado muchísimo. Grandes contribuciones, no solo el dinero, porque bueno, ha sido el 20% de la contribución del presupuesto, pero también en producción científica, en saber hacer. Los españoles han desempeñado un papel importantísimo y el portavoz anterior a mí era un español. Hemos tenido también dos coordinadores españoles. Se han implicado y mucho y siguen haciéndolo en este proyecto nuclear europeo, que es equivalente a una gran cantidad de millones de euros. Entonces, bueno, estamos hablando de 12 millones de euros, pero si lo miras en negocios, estamos hablando de un resultado extraordinario
por el impacto obtenido y hemos hecho una contribución, hemos tenido una contribución gracias a la industria española con la construcción del Área 2 y podemos ver aquí a los españoles implicados en varias partes del proyecto Euratom, de ese programa Euratom. Y entonces debo decir que ciertamente tenemos una gran visibilidad hoy día. De hecho, y podemos hacer mediciones que son equivalentes a lo que otros no pueden hacer. Y lo hacemos por el ENTOF, al Área Experimental 1 y la 2, y al alto nivel de competencia de los colegas españoles. Gracias a los colegas españoles y a su saber hacer hemos podido hacer esto. Y un punto importante, yo no sé, finalmente, no sé el programa de plantas nucleares en España, pero debo decir que nuestra contribución en el futuro a una construcción posible de una nueva generación de reactores desempeñaría un papel importante. España y el ENTOF, una simbiosis perfecta. Y ahora voy a concluir. Como he dicho al inicio, necesitamos estos nuevos datos precisos en cuanto a la sección transversal de neutrones, tanto para la astrofísica como para la tecnología nuclear. En ENTOF es una contribución muy importante en este proyecto, a estos esfuerzos mundiales, a estas actividades, como he mencionado, porque tenemos una característica específica que los otros no tienen. Tenemos una ventaja. Hay una simbiosis maravillosa, una simbiosis estupenda entre ENTOF, el CERN y la comunidad de físicos nucleares españoles. Ha sido algo maravilloso y exitoso gracias a los colegas españoles. Muchas gracias al Fondo de Euratom, a la visibilidad internacional y al liderazgo científico que hemos logrado gracias a España. Una oportunidad única con este Área 2 que nos permite realizar mediciones que son un reto, que implican radioisótopos de vida muy corta. Y quiero hablar de estos importantes contratos y quiero dar las gracias a los que han hecho esto posible. Y me gustaría también concluir que existe un brillante futuro para la física de neutrones en el CERN. Muchas gracias por su atención.